corresponde el uso de la palabra hasta por 8 minutos al Comité de Renovación Nacional. En primer lugar, está inscrito el honorable diputado don Leopoldo Pérez. A continuación, el diputado Bernardo Merger. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, solicito a usted por intermedio de esta Cámara su oficio al director del Instituto de Salud Pública de Chile en el siguiente tenor y sentido. Cuando este mismo Congreso Nacional legisló ya hace más de un año para aprobar la Ley Nacional de Medicamentos, lo hizo con el convencimiento de que sería una normativa que le haría bien a la salud de los chilenos. Uno de los pilares de la ley era la bioequivalencia, esto es, la posibilidad de acceder a medicamentos de igual calidad y eficacia terapéutica que el original, pero a mucho menor precio. En el gobierno del presidente Sebastián Piñera, tomó esta medida como uno de los ejes de su accionar en materia de salud pública, porque siempre se entendió que Chile necesita con urgencia medicamentos de calidad y al acceso de las personas. Así los esfuerzos del Instituto de Salud Pública fueron conocidos y cuantiosos, y en poco más de un año y medio, y hasta el 11 de marzo del 2014, se registraron 360 medicamentos bajo esta modalidad. Sin embargo, de entonces a la fecha, el número de medicamentos certificados como bioequivalentes y contado con una ley vigente, solo creció en 188. Y de acuerdo a los datos públicos de su servicio, estos se detienen en octubre último. Tal como el propio Instituto de Salud Pública lo ha indicado en sus estudios, un bioequivalente puede llegar hasta un 30% y en algunos casos hasta un 70% más barato que el original. Y a diferencia de los genéricos, con una eficacia terapéutica demostrada por estudios que así lo certifican. De ahí que solicito al director del Instituto de Salud Pública explicar mediante oficio, primero, de las razones que el número de bioequivalentes no haya se haya detenido en los 548 registrados hasta octubre, según información proporcionada por el propio instituto. Segundo, ¿qué acciones se contemplan para el presente año a fin de revertir esta situación y las metas que se esperaban alcanzar de aquí a fin del 2015 para ampliar la oferta de fármacos bioequivalentes a disposición de los chilenos en las farmacias de nuestro territorio nacional? Sé que no es competencia del Instituto de Salud Pública, pero al terminar, no puedo callar mi malestar por la postergación que el gobierno quiere hacer del reglamento para la ley de fármacos, que en este aspecto en particular pretende dilatar hasta el año 2016 la obligación de certificar los bioequivalentes. Es una señal pésima que apunta en el sentido inverso del espíritu con que esta misma Cámara legisló hace ya un año. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Le ofrezco la palabra. ¿Solicitó oficio, señor diputado? Se despachará el oficio solicitado por usted. Se adjuntará texto de su intervención con la adhesión de los parlamentarios que están levantando el brazo y la mesa está tomando decisiones. A continuación le corresponde hablar al honorable